Pulaski, Tennessee. Hacia el año 1865 nace una organización norteamericana la cual proclama a la supremacía blanca, el antisemitismo, la homofobia, el anticomunismo, el anticatolicismo. Además de esto, implanta una política de terror en contra de la población mayormente afroamericana y la judía. El nombre proviene de la palabra griega kuklos, que significa círculo. Con frecuencia, esta organización ha recurrido al terrorismo, a la violencia y a diversos actos intimidatorios como la quema de cruces, con la finalidad de oprimir a sus víctimas. El Ku Klux Klan, 42º canto del ritual.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual Podcast. Yo, como siempre, soy Zairanus y el día de hoy vamos a tratar un tema, pues para variar, delicado, controvertido. Vamos a hablarles del Ku Klux Klan, entiéndase por Ku Klux Klan, de una organización de origen norteamericano, origen gringo, formada, creada en diciembre de 1865. La idea de esta creación, de esta formación, proviene de 6 veteranos de guerra confederados, los cuales estaban tan disgustados por el resultado de la guerra civil norteamericana o la guerra de secesión, que formaron un grupo el 24 de diciembre de 1865 en un pueblo llamado Pulaski, ubicado en Tennessee. Estos veteranos confederados, todos ellos pertenecientes a la clase media y la clase baja, las palabras que utilizaron para denotar esa organización provienen del griego kuklos o kiklos, que significa círculo, y le agregaron la palabra clan. Esto debido a que los 6 veteranos, todos ellos eran de familias de ascendencia escocesa. Por lo tanto, quienes conocen la situación social de Escocia, pues la mayor parte de las familias de origen escocés pertenecían en alguna parte de su pasado a los llamados clanes escoceses. Lo único que hicieron fue que cambiaron las letras, cambiaron nada más la letra de la palabra clan por K, lo que dio como resultado la triple K que se emplea para denotar a esta organización. El principio fue formar un grupo inocuo que solía gastar bromas pesadas, bromas de muy mal gusto, y organizaba rituales de carácter burlesco a diversas víctimas que eran señaladas. Sin embargo, durante el periodo de reconstrucción de la postguerra civil, las actividades del clan comenzaron a hacerse cada vez más radicales, dedicándose de esta manera a perseguir a simpatizantes de la Unión, a luchadores por los derechos de los negros, y por supuesto, comenzaron a perseguir y a acosar a diversos negros liberados de la esclavitud. Muchos miembros del Partido Demócrata Gringo buscaron pertenecer al Ku Klux Klan, dada la característica repugnancia que los integrantes sentían hacia la contraparte, hacia el Partido Republicano. El clan expandió su área de influencia por todo el sur de Estados Unidos, desencadenando campañas de odio contra los políticos republicanos a los cuales consideraban defensores de los negros. La actividad radical del clan trajo como consecuencia varios asesinatos, golpizas a varios políticos. Uno de estas víctimas, el congresista por el estado de Arkansas, James M. Hines, el cual resultó asesinado. Entre 1867, tras ser un grupo desorganizado que interrumpía los servicios religiosos de las comunidades negras o les arrebataba sus armas, el clan dio un paso adelante en su organización. Bajo la conducción de George Gordon, se planeó una organización más estructurada, con distintos niveles de rangos y pruebas para pertenecer a ella. A pesar del plan de Gordon, las organizaciones del clan en cada estado no se organizaron en torno a un grupo central, sino que siguieron con un carácter independiente unas de otras. Las llamadas células del clan se volvieron cada vez más violentas y entre sus actividades estaban los actos intimidatorios, sobre todo contra negros, maestros y defensores civiles. Entre sus actos de violencia estaban desde visitas con disfraces aterradores, palizas y linchamientos, hasta el mismo asesinato. Sus filas estaban conformadas por hombres de campo empobrecidos, políticos demócratas desplazados, criminales y toda clase de resentidos sociales que veían en esta organización la posibilidad de reivindicar sus derechos.
Esta organización, conocida por muchos como el primer Ku Klux Klan, fue desintegrada por el presidente republicano Ulysses S. Grant mediante el Acta de Derechos Civiles, firmada en 1871. A decir verdad, el primer clan nunca estuvo bien organizado. Como grupo de carácter secreto o inclusive invisible, no tenía una membresía de carácter formal, carecía de obligaciones, boletines, portavoces u oficiales de algún tipo. Obtuvieron su popularidad gracias a una reputación que adquirieron en gran parte
a sus estrafalarios disfraces y a sus prácticas teatrales. La historiadora Elaine Franz Parsons dice lo siguiente: al desenmascarar al clan se reveló una caótica multitud de grupos antinegros, granjeros pobres y resentidos, bandas de guerrilleros, políticos desplazados, destiladores ilegales de whisky, jóvenes aburridos, violadores, trabajadores blancos con miedo de la competencia negra, patrones tratando de aplicar políticas laborales rígidas, ladrones comunes e inclusive algunos esclavos liberados y algunos republicanos blancos que tenían intenciones criminales particulares. Al final, todo lo que tenían en común, además de ser abrumadoramente blancos, en su mayoría sureños y demócratas, era que todos se llamaban a sí mismos miembros del clan. La Organización Nacional de Forrest no tenía control sobre los clanes locales. Forrest ordenó la disolución del clan en el año 1869, con el argumento de que había sido desviado de sus originales y patrióticos propósitos, convirtiéndose en un grupo injurioso y dañino para la paz pública. Por la falta de control de un organismo nacional, la declaración de Forrest era más bien un síntoma del declive que una causa del mismo. El historiador Stanley Hahn escribe que, hablando de manera general, el final del clan fue más una desintegración localizada paulatina que un desbando formal y decisivo. La prensa de Georgia publicó en enero de 1870 que la realidad del asunto no es que el Ku Klux Klan sea una banda de criminales organizados, sino que todos los criminales se autodenominaban miembros del Ku Klux Klan. Aunque se estaba usando cada vez más al clan como una máscara para esconder crímenes no necesariamente políticos, las autoridades locales y estatales rara vez actuaron en contra suya. En casos de linchamientos, los acusados blancos eran absueltos casi siempre, y en raras ocasiones de que el acusado fuera encontrado culpable, casi nunca era condenado. En muchos estados había temores de que los negros se organizaran en milicias para comenzar una guerra racial. Cuando William Woods Holden, gobernador republicano de Carolina del Norte, llamó a ejercer acciones contra el clan en 1870, lo único que consiguió fue ser arrasado en las elecciones siguientes. A pesar del aparente poder del clan, había cierta resistencia a sus prácticas de terror. A veces eran grupos organizados los que lo enfrentaban. Veteranos blancos del ejército de la Unión organizaron el Anti-Ku Klux en el condado de Blount, en Alabama. A nivel nacional existió un movimiento para oponerse al clan, aunque la misma existencia del clan era cuestionada por muchos demócratas, que llegaban a creer que era un invento de los nerviosos gobernadores republicanos del sur. Para enero de 1871, el senador republicano de Pensilvania, John Scott, reunió un comité que recogió 52 testimonios de las atrocidades provocadas por el clan. Ya muchos estados del sur habían establecido legislaciones anti-clan. Estas fueron el modelo para que en febrero el congresista por Massachusetts y ex general de la Unión, Benjamin Franklin Butler, redactara una ley nacional al respecto, que sería conocida como el Acta de Derechos Civiles de 1871, también conocida como Acta Ku Klux Klan. En ese mismo año, el presidente Ulysses S. Grant firmó el acta, según la cual las tropas federales debían ejercer fuerza pública en lugar de las estatales, y los miembros del clan debían ser procesados legalmente en una corte federal, en lugar de las cortes locales y estatales. Bajo esta legislación, cientos de miembros del Ku Klux Klan fueron encarcelados o multados, y se suspendió el habeas corpus en 9 condados de Carolina del Sur. A la postre, del clan fue completamente destruido en dicho estado y diezmado en el resto del país, donde había iniciado ya su declive formal varios años atrás. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años para que todos los miembros del clan fueran eliminados.
En el domingo de Pascua de 1873 ocurrió la masacre de Colfax, un evento más sangriento de violencia racial durante la Reconstrucción. La masacre comenzó cuando algunos ciudadanos negros se resistieron a la violencia del Klan y a sus aliados de la Liga Blanca de Colfax, Luisiana. Como resultado del enfrentamiento, 150 hombres negros perdieron la vida. En 1882, mucho después de la fundación del primer Klan, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en el caso Estados contra Harris que el acta Ku Klux Klan era anticonstitucional en parte, pues la 14ª enmienda de la Constitución no extendía el poder del Congreso a conspiraciones privadas. Sin embargo, el acta ha sido invocada en juicios del orden civil llevados a cabo posteriormente, incluyendo uno en 1964 en el que se juzgaba el asesinato de 3 trabajadores por los derechos civiles, el asesinato de Viola Liuzzo en 1965 y el caso Bray contra la Clínica Femenina de Alexandria en 1991.
Para 1915 renace el Ku Klux Klan, pero este segundo clan verá la luz de un modo, a decir verdad, curioso. Todo esto incitado por el estreno de la película El Nacimiento de una Nación, o The Birth of a Nation, del director David W. Griffith. Se inició a raíz de esta película una especie de fiebre por el Ku Klux Klan, mismo que era idealizado y elevado a la categoría de una organización heroica nacida para defender al sur. El argumento de The Birth of a Nation es simple. Retrata las aventuras y las desventuras de dos familias amigas que básicamente representan a los estados del norte y a los estados del sur durante la Guerra de Secesión. La interpretación que la película hace de la historia de Estados Unidos es bastante polémica. Steven Mintz, historiador de la Universidad de Houston, dice que el mensaje de The Birth of a Nation se puede resumir de la siguiente manera. La reconstrucción fue un desastre. Los negros nunca pudieron ser integrados como iguales en la sociedad blanca, y las violentas acciones del Ku Klux Klan se justifican ya que ayudaron a restablecer un gobierno honesto. Ciudades como Denver, Pittsburgh, San Luis, Minneapolis y Chicago cancelaron el estreno de la película. En ciudades como Boston y Filadelfia, tras el estreno de la película, hubo numerosos disturbios. El carácter incendiario del filme incitó a pandillas de hombres blancos a atacar a gente de raza negra. En Indiana, más precisamente en Lafayette, un hombre blanco asesinó a un adolescente negro inmediatamente después de salir de ver la película. Esta película es acusada de racismo, pues el desenlace, unas mujeres que fueron secuestradas por un hombre de raza negra, eran salvadas con extrema violencia por el Ku Klux Klan. Por ello, al director le fue muy difícil encontrar actores y extras de raza negra, por lo cual tuvo que caracterizar a hombres blancos con la piel maquillada en negro. Sumado a esto, el judío Leo Frank estaba siendo juzgado bajo los cargos de violación y asesinato de una joven de 14 años llamada Mary Fagan. La situación tenía un notable paralelismo con el pasaje que mencionamos anteriormente de la película, donde una joven blanca cae de un puente en un intento de huir del negro Gus, que pretendía violarla. Hordas de seguidores del clan, inspirados por la película y autodenominándose como caballeros de Mary Fagan, secuestraron a Leo Frank, lo asesinaron en un brutal linchamiento. Los miembros de este grupo fundarían al nuevo clan bajo la guía de William Joseph Simmons. El nuevo perfil del clan era un marcado antisemitismo, tendencias anticatólicas y antiinmigrantes. El nuevo clan además se volvió republicano y extendió su influencia por todos los Estados Unidos. Logró reclutar adeptos en todos los estados de la Unión e inclusive traspasó las fronteras y reclutó adeptos, numerosos adeptos en Canadá. Para 1920 se organiza la Legión Negra, una de las alas más violentas y radicales del Ku Klux Klan, famosa por asesinar a diversos líderes comunistas. La influencia política del clan creció, obteniendo el poder en algunos estados donde miembros del clan llegaron a gobernar, como el caso de Indiana, durante el año 1924. La caída de este segundo clan se debió al escándalo de uno de sus líderes, David Stephenson, el cual fue condenado por violación. Fue perdiendo adeptos en los años 30 y para 1944 sufre un duro golpe a ser acusado de evasión de impuestos y ser condenado a pagar una fuerte suma. En ese mismo año su líder se ve obligado a disolver la organización.
para el segundo clan, Simmons buscó inspirarse en la proclama original de George Gordon, especificando cómo los propósitos del clan, primeramente, proteger al débil, al inocente y al indefenso de las indignidades y ofensas de parte de los violentos y brutales proscritos de la ley, rescatar al oprimido y al lastimado, socorrer al que sufre y al desafortunado, especialmente a las viudas y los huérfanos de aquellos soldados confederados. El segundo propósito es proteger y defender a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El tercero es ayudar y auxiliar en la ejecución de todas las leyes constitucionales, protegiendo a la gente de detenciones ilegales y de juicios que no sean por sus pares y de conformidad con las leyes del territorio. Los historiadores han recogido listas de miembros de algunas unidades locales y cotejando los nombres con los directorios telefónicos o los registros locales para crear un perfil estadístico de los miembros. Los grandes periódicos eran unánimemente hostiles e intentaban ridiculizar a los miembros del clan, llamándolos usualmente granjeros ignorantes. Aunque un análisis detallado en el estado de Indiana muestra, sin embargo, que este estereotipo es erróneo. Se dice que los miembros del clan en Indiana representan una corte de la sociedad entera. No había desproporción entre la comunidad urbana y la rural, así como tampoco había entre los miembros de clase trabajadora, clase media o clase profesional. Por supuesto que los miembros del clan eran protestantes, pero no pueden ser descritos como exclusiva y predominantemente fundamentalistas. En realidad, su afiliación religiosa era un reflejo de la sociedad blanca protestante, incluyendo a aquellos que no pertenecían a ninguna iglesia concreta. Este clan tuvo éxito reclutando a lo largo del país a millones de nuevos miembros y alcanzó su nivel máximo en la década de los 20, cuando el 15% de la población formaba parte de sus filas y tenía capítulos locales por todos los Estados Unidos, además de algunos en algunas poblaciones de Canadá. Esta vez los líderes del clan lo gestionaban como una organización lucrativa y participaron en el boom de las organizaciones fraternales en aquella época. Al ingresar al clan, los nuevos miembros debían comprar sus disfraces y pagar una cuota de iniciación. Los organizadores del reclutamiento se quedaban con la mitad del dinero y enviaban el resto a oficiales estatales o nacionales. Cuando el organizador había terminado con el reclutamiento en la zona, montaba una manifestación que a veces incluía cruces envueltas en llamas y quizás una ceremonia de entrega de la Biblia a un ministro protestante de la localidad. Después, el organizador se retiraba del pueblo con el dinero. El segundo clan tenía nuevos propósitos antisemitas, anticatólicos y antiinmigrantes, como ya lo hemos mencionado. Con esto consiguió extenderse fácilmente al reclutar a miembros por todo el medio oeste, cuando anteriormente los estados del sur eran los que más contribuían para engrosar a sus filas. Los reclutadores hacían énfasis en señalar a los banqueros judíos, a los negros, a los católicos o algún otro grupo social o étnico como causantes de los problemas del ciudadano común. La diferencia entre el primer clan y este segundo radica en que, mientras que el primero podía caracterizarse como sureño y exclusivamente demócrata, el segundo, pese a seguir siendo predominantemente demócrata, consiguió penetrar fuertemente en el Partido Republicano, extendiéndose de esta manera su influencia por todos los Estados Unidos. En las décadas de los 20 y los 30, una facción del clan llamada la Legión Negra tenía una gran actividad en el medio oeste de los Estados Unidos. Esta Legión Negra usaba uniformes negros en lugar de las características túnicas blancas. Esta legión fue la facción más violenta del clan y adquirió notoriedad por asesinar y golpear a socialistas y comunistas por igual.
Adicionalmente, algunos grupos del clan tomaron parte en linchamientos, llegando a asesinar a soldados negros que volvían de la Segunda Guerra Mundial, estando aún usando sus uniformes militares. El clan les advirtió a los negros que debían respetar los derechos de la raza blanca, en cuyo país se les estaba permitiendo vivir. Gracias a la simpatía que varios funcionarios gubernamentales tenían con las ideologías del Ku Klux Klan, gobiernos como el de Tennessee, Indiana, Oregon y Oklahoma, así como algunas legislaturas en los estados del sur, estaban bajo el control del Klan. Edward Jackson
un republicano miembro del Klan, fue electo gobernador de Indiana en 1924. Y todo el aparato gubernamental se vio permeado por integrantes del Klan. En algunos estados, el Klan demostró un deseo genuino de reformas políticas y sociales. Tal es el caso del estado de Alabama. Dado que en el estado había una estructura política mayormente conservadora, el Klan se veía a la vanguardia en medidas progresistas como la educación pública, la construcción de vialidades, la prohibición del alcohol, entre otras. Para el año de 1925, el Klan era una fuerza política de considerable poder en el estado. Poderosos como Thomas Heflin, David Bead Graves y Hugo Black manipulaban a los miembros del Klan contra la potencia de los industriales que habían dominado el estado. Para 1926, Hugo Black fue electo senador y se convirtió en un activo favorecedor de la política del New Deal. Cuando Black fue nominado para ser magistrado en la Suprema Corte en el año 1937, hubo un escándalo a nivel nacional al descubrirse que había sido miembro prominente del Ku Klux Klan. Sin embargo, Black consiguió mantener el puesto. En 1926, el líder de un capítulo local en Alabama, Bib Gay Graves, fue electo gobernador con el respaldo del Klan. Graves encabezó uno de los periodos más progresistas que Alabama había tenido. Como resultado de estas victorias políticas, los grupos del Klan se sintieron con la protección del gobierno para llevar a cabo sus actividades. Una verdadera oleada de terror se desató en el estado en 1927, donde el Klan atacaba no solo por motivos raciales, sino que también lo hacía por razones morales que el mismo Ku Klux Klan juzgaba. Hubo incursiones a burdeles y hoteles de paso, y se reportó el secuestro de una mujer divorciada que fue atada a un árbol y flagelada con el torso desnudo. El contraataque de la élite conservadora comenzó en la prensa. Gruber C. Hall, editor de la publicación Montgomery Advertiser, comenzó a atacar al Klan por su intolerancia religiosa y racial. A la postre, Hall recibió un premio Pulitzer por sus publicaciones. En otros periódicos, la firme y constante atmósfera de ataques al Klan se mantuvo. El contraataque en los medios funcionó, pues el estado de Alabama votó a favor del católico Al Smith para presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 1928, y los miembros del Klan en el estado disminuyeron a menos de 6.000 para el año 1930. En California, el Klan decidió convertir a la ciudad de Anaheim en una ciudad modelo. Para hacer esto, tomó el control secretamente del consejo de la ciudad, pero fue expulsado tras unas elecciones especiales. El colapso del segundo Klan se debió parcialmente a la reacción en su contra, y en parte gracias al escándalo alrededor de David Stephenson. Para entonces, miembro del Partido Republicano, después de haber sido miembro del Partido Socialista y del Demócrata. Miembro del Ku Klux Klan que fue condenado por la violación y el asesinato de Max Oberholzer, tras un juicio que fue una sensación nacional. De acuerdo a palabras de Leonard Moore, historiador, tanto los escándalos como las reacciones contra el Klan progresaron gracias a que había fallas críticas en su liderazgo, lo cual provocó el colapso de la organización. Stephenson y los otros vendedores y aspirantes políticos que maniobraban por el control del imperio invisible de Indiana carecían de la habilidad y del deseo de utilizar el sistema político para llevar a cabo los propósitos manifiestos del Klan. Ellos tenían poco interés, o tal vez no conocían las preocupaciones más fundamentales del movimiento. Para ellos,
El clan no era sino un medio para que ganara riqueza a poder a nivel nacional. Ellos habían llegado a la cima del poder en una encapuchada organización, ya que el clan no había necesitado un liderazgo fuerte y dedicado hasta que se convirtió en una fuerza política. Los políticos más experimentados que respaldaban al clan no lo ayudaron mucho. Las divisiones internas eran una barrera para algunos, y en otros casos su apoyo era pragmático y no por convicción. Cuando las acusaciones de crímenes y corrupción mancharon al clan, aquellos que se preocupaban por su futuro político tenían menos motivos para actuar en nombre del mismo. Como resultado de los escándalos, el clan cayó de la gracia del público y en la década de 1930 se retiró de la actividad política. El líder nacional Hiram Evans vendió la organización en 1939 al veterinario de Indiana James Colescott y a un médico de Atlanta, Samuel Green, quienes fueron incapaces de frenar el éxodo de los miembros del clan. La imagen de la organización recibió otro golpe cuando se descubrieron simpatías de Colescott por organizaciones pro-nazis y la involucración del clan en los disturbios raciales de Detroit en el año de 1939. Además, esfuerzos por sabotear la intervención estadounidense en la Guerra Mundial. Para 1944, el clan recibió una citación para pagar $600,085 por concepto de impuestos vencidos. Y obviamente Colescott se vio forzado a reunificar la organización en 2005. Oh,
Tras la disolución del segundo clan, diversos grupos independientes comenzaron a utilizar el nombre. Con el pasar del tiempo, la membresía estimada del Ku Klux Klan cambió, como vamos a describirlo, una tabla que se puede ver en varios sitios web. Para el año 1920, contaba con cerca de 4 millones de miembros. Para los 30 eran 30.000. En 1970 se estima que el Ku Klux Klan tenía 2.000 integrantes y, para mediados de 2000, 3.000 miembros. En la década de 50, muchos de los clanes individuales se resistieron al movimiento por los derechos civiles a través de actos de violencia e intimidación. Entre los sucesos más notorios, podemos destacar el asesinato del organizador Medgar Evers de la National Association of the Advancement of Colored People, o la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Este suceso, pues, llevado a cabo en Mississippi. En 1994, un antiguo miembro del clan llamado Byron de la Beckwith fue condenado por el asesinato de Evers. La muerte de la líder también de esa misma asociación, llamada Vernon Dahmer, en 1966, también en Mississippi. Sam Bowers, ex miembro del clan, fue condenado en 1998 por este asesinato. Junto con Bowers, se condenó a otros dos ex miembros del clan. La explosión de la iglesia de la calle 16 en Alabama, la cual dejó muertos a 4 niños en el año 1963. Aunque 4 miembros del clan estaban entre los sospechosos desde el comienzo, no fueron procesados sino hasta varios años después. Entre ellos, Robert Chambliss fue condenado en 1977. Thomas Blanton y Bobby Frank Cherry fueron condenados por asesinato en 2001 y 2002, respectivamente. El asesinato de Willie Edwards Jr. en 1957. Se dice que los miembros del clan obligaron a Edwards a saltar desde un puente sobre el río Alabama. Los asesinatos del año 1964 de trabajadores de los derechos civiles, Chaney, Goodman y Schwerner, en el estado de Mississippi. En junio de 2005, 41 años después, el miembro del clan Edgar Ray Killen fue condenado por dichos asesinatos. Y el asesinato de Viola Liuzzo en 1965. Liuzzo era una católica sureña, activista por los derechos civiles, que vivía en Detroit. Ella y su esposo Anthony Liuzzo fueron al sur para participar en una marcha por los derechos civiles, cuando fue asesinada al transportar a varios marchistas. Estos crímenes fueron parte de los que cometió el clan en aquella época. Muchos quedaron sin ser siquiera reportados. Por ejemplo, Harry T. Moore, director estatal de la NAACP, falleció en 1951 junto con su esposa al explotar su casa. El FBI encontró varios sospechosos, pero ninguno de ellos fue procesado. 40 años después, un ex soldado y miembro del Ku Klux Klan comunicó a la NAACP que él y otros miembros del clan habían conspirado junto con la policía para llevar a cabo el asesinato. Y de acuerdo con un acta posterior del Consejo Regional del Sur, en Atlanta, las casas de 40 familias negras fueron dinamitadas entre los años 51 y 52. Algunos, como Moore, eran activistas sociales expuestos al peligro del terror, pero la mayoría eran gente que se rehusaba a seguir las convenciones raciales de la sociedad, o inocentes transeúntes víctimas del terrorismo blanco. Time!
A pesar del nivel de extrema violencia con el que distintos clanes actuaban, en la época de la posguerra hubo una reacción exitosa en contra del Ku Klux Klan. En el año 1958, el clan quemó unas cruces frente a los hogares de dos indios Lumbee, allá en Carolina del Norte. Cuando comenzó su manifestación, el clan se vio de pronto rodeado y perseguido por cientos de personas armadas. En 1964, el COINTELPRO, o Programa de Contrainteligencia del FBI, comenzó a infiltrarse en el Ku Klux Klan para desmembrarlo. La posición del COINTELPRO en el movimiento por los derechos civiles era curiosamente ambigua, pues utilizaba sus tácticas de infiltración, desinformación y violencia por igual contra grupos de extrema izquierda y extrema derecha, pero también contra organizaciones pacíficas como la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur de Martin Luther King. En el caso del asesinato de Liuzzo, esta ambivalencia fue evidente de forma dramática, ya que uno de los asesinos de Liuzzo era también un informante del FBI. Después del asesinato, el FBI comenzó a esparcir rumores falsos, donde se decía que ella era comunista y que había abandonado a sus hijos para entregarse sexualmente a los trabajadores por los derechos civiles. A pesar de estas ambivalencias, en 1982 se informó que los esfuerzos del FBI finalmente habían desintegrado al clan. Jerry Thompson, reportero, se había infiltrado al Ku Klux Klan en 1979. Durante la debacle, los líderes del clan se acusaban mutuamente de ser espías del FBI. Y a la postre, se supo que Bill Wilkinson, uno de ellos, había efectivamente trabajado para el FBI. Cuando terminó la lucha por el derecho al voto de los afroamericanos, lucha que había durado cerca de un siglo, los clanes enfocaron sus baterías hacia otros movimientos, incluyendo acción afirmativa, la inmigración a los Estados Unidos y especialmente la desegregación racial en los autobuses escolares, que había sido ordenada por los tribunales. En 1971, miembros del clan hicieron explotar 10 autobuses escolares en Pontiac, Michigan. Uno de los líderes más carismáticos del clan, David Duke, participó en la crisis de los autobuses de Boston de 1974. Duke fue el líder de los Caballeros del Ku Klux Klan de 1974 a 78. Para el año 80, Duke creó la NAWP, o Asociación Nacional para el Avance del Pueblo Blanco, una marcada organización política nacionalista. Durante este periodo, la resistencia al clan se volvió más común. Thompson informó que durante su corta estancia como infiltrado en el clan, recibió disparos en su camioneta, los niños le gritaban y participó en una manifestación del clan que degeneró en caos cuando unos soldados negros se aproximaron a disolverla. Los intentos de organizar marchas a favor del Ku Klux Klan frecuentemente se encontraban con contraprotestas y a veces terminaba en violentas confrontaciones. El Ku Klux Klan evidenció ser vulnerable a las demandas legales. El linchamiento de Michael Donald en 1981 llevó a un pleito legal que condujo a la quiebra de United Clans of America. Según el relato de Thompson, muchos grupos del Ku Klux Klan estaban profundamente preocupados por las multimillonarias demandas que estaban recibiendo algunos de sus miembros.
Resulta evidente que actualmente sigue existiendo el Ku Klux Klan, aunque en forma de aislados grupos de simpatizantes, los cuales probablemente no rebasan de unos cuantos de miles. Para 2002, un reporte del extremismo en Estados Unidos, la Liga Antidifamación escribió: "Hoy no hay tal Ku Klux Klan. La fragmentación, la descentralización y el declive han seguido ininterrumpidamente". Sin embargo, también puntualizan que la necesidad de justificarse aún persiste en los descontentos y es improbable que desaparezca, independientemente de cuán bajo llegue la suerte del clan. Algunas de las mayores organizaciones del Ku Klux Klan son la Iglesia de los Caballeros Estadounidenses del Ku Klux Klan, Clans Imperiales de Estados Unidos, Caballeros de la Camelia Blanca, Caballeros del Ku Klux Klan, quienes están encabezados por el pastor director nacional y tienen su sede en Arkansas. Dicen que son la mayor organización del Ku Klux Klan que hay actualmente y se autodenominan el Clan de la Sexta Era. Hay otras organizaciones de menor tamaño que continúan usando el nombre de Ku Klux Klan en todo Estados Unidos. En 2005 se calculaba que había unos 3.000 miembros, divididos en cerca de 158 capítulos, surgidos de varias organizaciones independientes. Casi dos tercios de ellas se encuentran en los estados que alguna vez fueron confederados. Otro tercio se encuentra mayoritariamente en la región del medio oeste estadounidense. La Unión Americana de Libertades Civiles ha otorgado apoyo legal a varias facciones del clan, en defensa de sus derechos de manifestaciones, desfiles y marchas otorgados por la primera enmienda de la Constitución, así como de su derecho a proponer candidatos a puestos públicos. En julio de 2005, la casa de un hombre de origen hispano fue quemada tras acusaciones de violencia sexual contra una niña blanca de 9 años. Después del incidente, miembros del clan aparecieron con sus túnicas blancas repartiendo panfletos. El clan organizó una marcha anti-inmigrantes en Russellville, Alabama, en mayo de 2006. Así como muchas otras organizaciones secretas, el Ku Klux Klan tiene diversas señales que los miembros utilizan para reconocerse unos a otros. Una de ellas es cuando un presunto miembro del clan dice "Ayak", significado de "Are you a clansman?" o en español "¿Eres un miembro del clan?". Esto normalmente puede hacerlo durante una conversación, intentando identificarse de manera discreta con algún presunto colega, esto para no levantar sospechas. La respuesta afirmativa a esta pregunta sería el vocablo "Akia", "A clansman I am", o en español "Un miembro del clan soy". A lo largo de su historia y gracias a las numerosas infiltraciones que tuvo el clan, se han logrado descifrar varias palabras acuñadas por él mismo, todas que comienzan con las letras KL. Entre muchas de ellas, las más conocidas son Clavi o tesoreros, Kligel, reclutador, Klektoken, cuota de iniciación. Otra muy comúnmente usada es Kligrap, que significa secretario, Klonvocation, que sería significado reunión, Kloren, libro de rituales, Kloreroe, delegado, y Klut, capellán. Estos términos fueron utilizados a partir de 1916. El Ku Klux Klan de la época de la Reconstrucción utilizó varios otros términos, entre los que se reconocen los títulos Wizard o Mago para el líder del clan y Nighthawk o Halcón Nocturno para quien estaba a cargo de la seguridad.
Bueno, señores, de esta manera estamos llegando al final de un canto más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión hablamos de el Ku Klux Klan, un tema, para variar, delicado. ¿Por qué delicado? Porque mucha gente, señores, mucha gente no alcanza a comprender la razón del por qué toco estos temas. Bueno, nunca me he declarado seguidor de la supremacía blanca, pero me parece curioso que se me acercan supuestos promotores de esta ideología, gracias a cantos como el de Krzysztof Hi, los diversos cantos relacionados al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial que he lanzado con el podcast. Ya hablé de eso en el Facebook. Está por demás, creo que lo haga ahorita, pero bueno. Mandamos un agradecimiento a todos aquellos que pues se dieron el tiempo de escoger. Algunos de ustedes no lo saben, yo en el Facebook del proyecto hice una lista con 4 temas a elegir. Obviamente este fue el ganador, fue el que decidimos grabar. Y bueno, gracias a la respuesta de la gente, a los comentarios que me hicieron llegar vía inbox, he decidido también lanzar los otros 3 temas: el canto del Funeral Doom, el canto del Ambient y el Atmospheric Black Metal, y el canto del Made in México, dedicado al Doom Nacional. Eso va a ser en un futuro no muy lejano. También estoy tomando en cuenta muchas de las sugerencias que me han hecho llegar. Por ahí el señor Borín Felipe me pidió que si hacía un canto de... Bueno, me sugirió que hiciera un canto enfocándome a la escena del País Vasco, a la escena del metal extremo de Vasconia, una escena llena de bandas de black, de pagan, de folk. Claro que lo vamos a hacer. Vamos a ir preparando todos estos cantos, los vamos a ir preparando, sus inquietudes al respecto, las sugerencias que me han hecho llegar, las vamos a ir procesando, obviamente, pues en la medida de lo posible. Una vez más agradezco al señor Gorín Felipe, al señor Armando Estrada, al señor José Carrasco, si no mal recuerdo, José Rodríguez Carrasco, perdón, entre otros. Por ahí el señor, al buen Azael, también, un saludote. Excelente, como siempre, la última emisión de el Horned Cast. Un saludo a todas las radios que nos han apoyado, a Metal Asylum, a The Cave, a La Mob. Bueno, creo que ellos no me apoyan, pero también un saludo. Así que bueno, señores, muy muy bien. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Yo los espero en el canto número 43. Hasta pronto.